Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Una comunidad como Caldeura no es un lugar para tener un violín. De hecho, un violín cuesta más que su casa. En ese grupo acá mismo encontramos el colador de violín. Y de ese empezamos los instrumentos reciclados. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Cuando ya escucho el sonido del violín, siento como mariposa en el estómago, así una sensación que no sé cómo voy a explicar. Bueno, la orquesta de instrumentos reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. 1, 2, 3. Y mi vida sería sin la música, estaría decoreíble. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. No tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Bien, muchas gracias. Es un gusto compartir con ustedes la experiencia que estamos desarrollando en Caldeura, el Bañado Sur. Caldeura, todos lo sabemos, es el lugar donde va toda la basura de Asunción. La basura que vamos a producir esta noche aquí va a ir esta misma noche a Caldeura. Y Caldeura recibe basura. Recibe lo que la gente dice, esto ya no sirve. Recibe lo que la sociedad considera inútil. Pero en Caldeura vive mucha gente que también tiene talento y transforma, en este caso, por medio de su talento, lo que construimos nosotros, la música, el arte. Y han sabido obtener el acceso a un bien cultural, a un derecho humano que es el acceso a la cultura, gracias a una habilidad que ellos han tenido y han sabido desarrollar a partir de su experiencia. La gente de Caldeura, la comunidad que está constituida en el entorno del vertedero Caldeura, ha aprendido a responder sus necesidades a partir de lo que la gente tira en el flujo de residuos sólidos domiciliarios. En este caso, por ejemplo, vemos una casa hecha totalmente con basura, una casa hecha totalmente con lata, con latas que mucha gente ha tirado diciendo que esto ya no sirve. Y muchos de los niños de esa comunidad tienen este tipo de casa. Mucha gente a veces no cree que un violín puede costar más que una casa, pero realmente es así. En muchos casos,
Un instrumento musical puede costar mucho más que una casa. Y en particular, ellos han transformado esa cualidad que tienen de vivir de los desperdicios de, de las personas, de responder a sus necesidades básicas de los desperdicios de la ciudad, tratando de responder también una necesidad que ha generado en ellos el acceso a la cultura. En este caso tenemos, por ejemplo, un violín o la imitación de un violín hecho con basura, hecho, por ejemplo, con una lata de pintura, una madera de pallet, que es la que viene debajo de los electrodomésticos, una asadera de aluminio, que es la parte de atrás, y un tenedor. Entre otros materiales, todos basura, constituyen un violín. Este violín sirve para que un niño aprenda a tocar música, para que realmente acceda a ese anhelo de tocar música. Del mismo modo, tenemos aquí un tambor, hecho con una madera de pallet también, algunas trancas de ventanas y radiografías. Dicho sea de paso, las radiografías duran mucho más que los parches normales. Un violonchelo, aclaro que la marca no es nuestra auspiciante, ¿verdad? Está hecho con una lata de aceite, madera de pallet, un mazo para picar la carne y un implemento para hacer la pasta, en el caso, un implemento para hacer ñoquis, ¿verdad? Una guitarra, también con madera de pallet y latas de dulce de batata, ¿verdad? Un saxofón, un instrumento de viento, está construido por un caño de canaleta, mangos de cubiertos, monedas. Por ejemplo, aquella moneda, no se ve el detalle, pero es una moneda de un guaraní. Por supuesto, no vale nada, no vale ni siquiera el material del cual está impresa la moneda. Cuando fuimos a tocar hace poco a Alemania, un niño nos preguntó, ¿cuántos euros cuesta un guaraní? Bueno, fue un poco difícil de explicar, ¿verdad? Latas de maíz, botones, ¿verdad? Y tapas de cerveza. Aclaramos también que la marca de cerveza no es nuestra auspiciante. Con estos instrumentos hemos sabido generar un proceso en donde niños aprenden a tocar música, aprenden a hacer sus primeras herramientas en la enseñanza de la música. Nosotros decimos, introducimos a los niños a la música. Estamos todavía muy distantes de enseñar música así como lo quisiéramos, porque son bastante las cosas que faltan para que realmente un proceso musical de enseñanza con una cierta calidad pueda ejercerse en cátedra, pero sí introducimos a los niños a este deseo de que realmente puedan aprender música. Todos los niños tienen algo en común, que es la curiosidad. Esa curiosidad dura 5 minutos. Esos 5 minutos son un tesoro preciado para nosotros que tenemos que transformar en un interés. Nosotros hacemos participar a los niños de la orquesta aunque toquen una sola cuerda y una sola nota. Al vivir la experiencia de la orquesta, transforma su sentir y dicen, ah, me interesa esto y quiero tener, y tienen un deseo de seguir. Con ese deseo, al formar cada vez más parte de la orquesta, llegar a sus familias, a veces puede pasar hasta un año hasta que un niño sepamos quién es su padre o quién es su madre. Cuando logramos que ese interés persista, le planteamos un compromiso y a partir de ahí podemos hablar con ellos sobre la posibilidad de que estudien música. Aquí vemos, por ejemplo, niños que comienzan a tocar con estos instrumentos reciclados. Esta es una trompeta también hecha con el mismo material del saxofón. Este es un saxofón que ya hemos logrado darle la curva. Un saxofón alto en mi bemol, para los que son músicos aquí. O una guitarra, por ejemplo. También los instrumentos reciclados han sido muy útiles para nosotros porque cómo poner en manos de niños que nunca han tenido nada algo de valor, de tal manera que lo puedan cuidar, que lo puedan tener de la manera que realmente corresponda y que les dure y que les sirva. A veces nos dimos cuenta en algunos casos que en ciertas casas no hay un lugar físico
para que un instrumento esté guardado. Entonces, estos instrumentos de basura, hechos de basura, son geniales, porque no pasa nada si se rompen, no pasa nada si se pierden, y además no se pueden vender, no se pueden empeñar, no sirven, no valen absolutamente nada. Solamente valen para el que lo toca. Por ejemplo, este niño, que aunque tiene cara de angelito, yo le aseguro que no lo es, ¿verdad? La guitarra de lata ha sido perfecta para él, es lo único que le ha aguantado hasta ahora, ¿verdad? Hasta que él adquiera los conocimientos, las destrezas y habilidades, no solo de tocar, sino de aprender a cuidar el instrumento. Estos niños en particular, muchos de ellos han crecido en este proceso y hemos logrado formar una orquesta con ellos. Una orquesta con casi todos los instrumentos de un plantel de orquesta formal. Acá tenemos la sección de las cuerdas, la sección de los vientos. Y con ellos hemos tenido la suerte y la oportunidad de viajar por el mundo para tocar con la orquesta y demostrar esta iniciativa y la posibilidad que realmente, si se tiene una oportunidad en el momento justo y de la manera correcta, muchos niños que están en condiciones de no acceder a este tipo de oportunidad sí pueden salir adelante. Esto fue en Río de Janeiro, esto fue en Panamá, en Bogotá, en el Teatro San Martín de Tucumán, en Ramala, Palestina, este año. Esto fue cerca de las colinas de Jericó, en Turkaren, Cisjordania. Esto fue en Denver, Colorado, un concierto que vimos con una banda muy famosa, Megadeth. Este fue en el Museo de Instrumentos Musicales de Arizona, agosto de este año. Esto fue en Toronto, Canadá, Stratford, Canadá, en el Kennedy Center en Washington, en Estados Unidos, en el Kennedy Center, en Oslo, hace 20 días, en un festival de música muy importante, y en Alemania el último concierto que dimos hace 10 días. Entonces, ¿cómo se pasa del el primer escenario que vimos, donde realmente la basura es la que llega a la comunidad, no llegan las oportunidades? Se pasa realmente sabiendo encaminar las potencialidades que tiene una comunidad, sabiendo comprometer a las personas en la pequeña cualidad que tienen y hacerlas crecer. Y lo que cambia la historia de estos niños de estar en una comunidad, en el entorno al vertedero, a un escenario como este, es la oportunidad. Entonces los gobiernos, las personas, la sociedad que está en una mejor condición, no tiene que ejercer el asistencialismo a las personas o a las comunidades con menos recursos. Lo que tienen que generar son oportunidades. Y está visto que las personas, si tienen la oportunidad correcta, sí pueden salir adelante. Si nosotros lo pudimos hacer en Cateura, ¿por qué no puede ser hecho en otro lugar? Y si esto funcionó en Cateura, ¿por qué en otros lugares, en otras comunidades, con escasos recursos, o niños de escuelas de escasos recursos, no pueden también construir sus propios instrumentos? Imagínense, sería una revolución total. Y tuviéramos realmente más niños con oportunidades y más niños accediendo al derecho de la cultura y el arte. Bueno, a mí me pidieron también, bueno, hacer algo un poco demostrativo, ¿verdad? Esta es una guitarra hecha con dos latas de dulce, que de la basura ya ha recorrido casi todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo construir belleza a partir de la basura? Incluso con la basura uno tiene que tener una inspiración para hacer instrumentos musicales. Dice que la guitarra fue creada a inspiración de la mujer. Bueno, esto no sé si cumple ese estándar, ¿verdad? Pero realmente tiene esta forma porque lo que tratamos nosotros de hacer es que el que toca este instrumento tenga la mejor o la mayor sensación posible de estar tocando un instrumento formal. Porque la idea es que los niños empiecen con estos instrumentos y que cuando lleguen las oportunidades o manos generosas puedan acceder a instrumentos formales. Por eso tiene esta forma que imita a un instrumento formal. Así como todos los otros
instrumentos de nuestra orquesta que han visto. Esta guitarra funciona como una guitarra formal. El único detalle es que tiene fecha de vencimiento, pero igual funciona súper bien. A veces uno dice, ¿cómo es? Parece tan fácil, pero no es fácil, pero tampoco es complejo, es imposible juntar la basura y hacer música. Van a escucharlo. Que ya no está dentro del presupuesto, vamos a tocar una música. Thank you.
Bueno, no puede faltar la música paraguaya, ¿verdad? Entonces, cuando a Félix Pérez Cardoso le pasaba esto, no le dejaban ir, entonces creó una música que se llama Despedida. Bueno, para ustedes.